Como sea, creo que ahora puedo estar tranquilo. Muy bien, Zorro. Entonces, ¿qué te parece si empezamos ya? Van, no hay que subestimar la velocidad de esas aves azules. Ten mucho cuidado. ¿Qué sucede? ¿Se aprovechan de que volar no es contra las reglas? Va a ser muy difícil capturarlos. Sí, sobre todo cuando solo quieres correr a darle un abrazo a tu princesa. ¿A ti no te pasa lo mismo? ¿No quieres correr y besar a Elaine? Ni que fuera igual a ti, capitán. ¿Qué sucede, Van? Eres mucho más infantil de lo que yo creí. Ah, ¿a quién le dices infantil, eh? Ay, qué horror. ¿Qué le pasó a tu mano, Van? Ah, no cambies el tema. ¿Mm? Yo no me emociono por tocar traseros como tú, capitán. No seas estúpido. No soy un niño que se satisface con solo tocar el trasero de una chica. También me gusta tocar senos. Capitán, tienes una patita de pollo en la cabeza. ¿Y ahora quién está cambiando el tema? Van, la cuestión es que nunca sabrás lo esponjosos y suaves que son los pechos de Elizabeth. Ah, ¿qué te pasa? ¿Intentas pelear conmigo? Te voy a decir algo, capitán. Yo digo las palabras sucias, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? La suavidad que siento cuando abrazo a Elaine es la mejor sensación de la vida. No hay nada igual. No creo que tenga la misma suavidad cuando la abrazas. ¡Pobre diablo! Jamás sabrás lo que se siente. ¿A quién le importa? No me hagas caso, pero creo que están discutiendo. Sí, ¿verdad? Solo lo diré una vez, Van. ¡Elizabeth es la mejor! ¡Ya quisieras! ¡Elaine es la mejor, capitán! Ah, caray. ¿Y este por qué está muerto? ¿Qué no viste? En algún punto también me encargué del otro. Tiene que ser una broma. No me digas que ya terminamos. Bueno, eso da igual. Qué suerte que esos dos nos enfrentaron a Elizabeth y a Elaine, ¿no? Aunque las hubieran enfrentado, no habrían tenido problemas. Atención, Taizu. Termina la pelea. ¡Sí, señor! ¡Gano! ¡La pareja de Meliodas y Van!